Bueno, tenemos en la línea telefónica a la diputada Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional. Bienvenida, diputada, a la redacción de Beneprés. Buen día, gusto saludarle. Le saluda Fernando Tineo y Alberto Toro. Bueno, primero que todo, diputada, pasó la visita de Michelle Bachelet. Se generaron muchas expectativas con esta visita. Por supuesto, hay sus retractores o detractores de la visita de Michelle Bachelet. ¿Cuál es la conclusión que saca usted luego de ya pasado algunos días de esta visita de la alta comisionada? Bueno, yo no creo que esto se trate de personas en favor o en contra de una visita como esta, ¿no? Yo creo que sí hay que analizarlo en favor de las víctimas y cómo eso ha beneficiado, ¿no?, el tema de derechos humanos en Venezuela. Creo que eso tiene que ser lo que nos mueva a todos los activistas de derechos humanos. Evidentemente, una visita como esta evidencia que hay una crisis en materia de derechos humanos en el país y que esa crisis ha llegado a todos los rincones del mundo. Pero también evidencia un trabajo conforme al cual nosotros hemos estado denunciando a lo largo de muchísimos años, un trabajo que inició incluso con el anterior alto comisionado de derechos humanos, a quien ya le habíamos pedido una visita al país, y que en efecto, gracias a su trabajo anterior, se emitieron sendos informes con el caso de Venezuela. Desde que está la señora Bachelet, también se ha emitido un par de ellos, y pues evidentemente hay un equipo técnico que ha venido trabajando eso, que tiene años trabajando en la oficina para Venezuela, con quien nosotros además hemos trabajado durante todo este tiempo, y dos de ellos están hoy en el país. Ahora, de esa visita, como te digo, evidencia una grave violación en materia de derechos humanos en el país, y donde también evalúa de manera positiva el hecho de que se hayan quedado los técnicos acá, hay otras cosas que evaluar, y te reitero que esto es en favor de las víctimas y en favor del respeto a los derechos humanos en el país. Una de esas cosas es, por ejemplo, el tema de Gilbert Caro, de quien a mí me llama poderosamente la atención, que la oficina ya había dicho que Gilbert estaba en una situación de desaparición forzada y Gilbert aparece en el SEBIN. Entonces es evidente que se consolida la desaparición forzada y que esto es responsabilidad directa del Estado. Eso no puede ser simplemente un caso que pase por debajo de la mesa y que nosotros nos limitemos a decir que bueno, que ya está en libertad o expreso mi beneplácito por esa libertad de Gilbert. Hay un caso consolidado de desaparición forzada y eso tendría que ser llevado a la Corte Penal Internacional, porque eso sí es, por cierto, un crimen de lesa humanidad. Hay más de 700 presos políticos en el país, varios en grave estado de salud. Te pongo dos ejemplos concretos, pero podría ponerte mucho. Vasco da Costa, que necesita ser operado urgentemente porque tiene un tumor grave en el ojo debido a las torturas que ha recibido. Y el general de la Guardia Nacional, Hernández, que también tiene una grave crisis en materia de salud, está detenido ilegalmente, por cierto, en el DGCIN, que está siendo sometido a un caso, a un juez natural, cuando está acusado de un tema militar y del exmilitar activo, y tantos otros casos más, los funcionarios de la Policía Metropolitana, Eber Ramírez, Jorman Ortiz, Manuel Chacín, y tantos otros que merecen estar en libertad, que su salud se deteriora, y ni hablar, por ejemplo, de Edgar Zambrano o Juan Requesens. Entonces, hay una realidad hoy en el país que tiene que ser atendida como urgente y que hay que reconocer que las víctimas no fueron atendidas como se debe. Pues, te pongo dos ejemplos más. Uno, la señora Bachelet decía que el tema de las sanciones por el oro están afectando la economía en Venezuela. A ver, eso es lo que está pasando con el oro. Lo que está pasando con el oro es que se lo están robando en el Amazonas y en Bolívar. Esa es la realidad, y están matando a nuestros mineros. O el caso de el joven que supuestamente fue quemado vivo. A ver, si lo quemó un manifestante, cosa que esos no son los hechos que yo tengo registrados, pero a ver, los derechos humanos los viola únicamente el Estado. Si un ciudadano quema a otro, es un delincuente, eso no es un violador de derechos humanos. Entonces, estas cosas tienen que quedar bastante claras, y nosotros lo que esperamos es que el informe final que se emita por parte de la oficina se corresponda con la investigación que ha hecho el equipo técnico y esté desvestido de cualquier tipo de vinculación de carácter ideológico, porque al final la protección de derechos humanos no tiene ideología. Diputada, buenos días. Le saluda Alberto Toro.
Alberto, salud. Diputado, quisiera conocer su opinión con respecto a los episodios, lo que se ha registrado después de la visita de Michelle Bachelet. De hecho, no se había montado en el avión la alta comisionada de los derechos humanos cuando varios militares fueron desaparecidos, fueron detenidos y sus familiares hasta los momentos desconocen su paradero. Y el día de ayer también observamos cómo civiles agredieron a diputados y trabajadores de la prensa frente al Palacio Federal Legislativo. Hay un video que usted difundió en redes sociales en donde también se ve durante ese episodio que caminó por esa vía la alcaldesa de Caracas, Erika Farías. No solamente caminó por esa vía, tú puedes ver el video en mi cuenta Twitter, sino que además estaba acompañada por dos ciudadanos fuertemente armados con armas largas. Y además se ve en el video que yo subí en mis redes sociales, que lo grabé en vivo, era un periscopio, cómo ella nos insulta a los parlamentarios y a los periodistas que allí nos encontrábamos, ¿no? Ayer hubo grave violencia desde que llegamos en la mañana a la asamblea, las instalaciones de sus alrededores estaban tomadas por manifestantes, porque además entrar y salir del palacio no solamente que te golpeen, es la enorme cantidad de insultos, improperios, cosas que te lanzan, destruyeron el carro del diputado Orozco, a nosotros nos costó muchísimo salir, nuestro vehículo no lo dejan pasar hasta la puerta para evitar que nos maten, o sea, porque es que no se trata de que hay quien no quiere caminar porque te desate, ¿no? Sino que es que te agreden. Entonces, pero vemos cómo el vehículo de la señora Farías pasa no solamente hasta la puerta, sino que atraviesa todo el tema de los manifestantes y está acompañada de señores armados que también se prestan para la agresión contra parlamentarios y contra periodistas, ¿no? Es un esquema donde a los periodistas después de muchas semanas los dejan pasar, pero los agreden al salir. Bueno, sí, ayer vimos esa situación allí en los alrededores de la Asamblea Nacional. A ver, diputada, ahora, ¿qué viene después de esta visita de Michelle Bachelet y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en Venezuela? ¿Pudiera llevar Michelle Bachelet algún informe? Hay un informe previsto de la oficina para el 5 de julio y te repito que nosotros lo que estamos exigiendo es que ese informe se corresponda con lo que efectivamente está ocurriendo en Venezuela y ha podido ser constatado por el equipo técnico de la señora Bachelet. Ahora, ¿pudiera este informe llegar hasta la Corte Penal? Eso le corresponde a ella evaluarlo, ¿no? Nosotros le estamos exigiendo que lleve a la Corte Penal Internacional los casos que ella pudo verificar que corresponden a crímenes de lesa humanidad. Bien, gracias a la diputada Elsa Solórzano por habernos atendido la mañana de hoy acá en Venepress.